Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Steel México en Facebook. Y finalmente lo que todos estábamos esperando, transmisión de motosierras. Ya muchos lo habían pedido y hoy por fin es el día, ¿vale? Como pueden ver, nuevamente estamos en las instalaciones de Steel México a puerta cerrada, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familiares. Mi nombre es Alejandro Bernal y vamos a empezar este día con las motosierras, como les comentaba. Ok, pero antes de empezar, quiero decirles que a los ganadores de las semanas anteriores que ganaron los premios con las preguntas que hicimos, sus promocionales, sus regalos ya fueron enviados. Nada más estén pendientes a la espera de que lleguen, pero tengan paciencia, ya los mandamos. Ok, y como es de costumbre, en este live también vamos a estar regalando promocionales, como los pudieron estar viendo ahorita en la toma inicial. Tenemos varios promocionales para regalar el día de hoy y varios que vamos a regalar en las próximas semanas. Como pueden ver, estos que vamos a regalar el día de hoy son estos de acá. Tenemos una gorra con una playera. Tenemos una gorra y su balón de Steel. Y tenemos un botecito para tomar agua y un llavero de una motosierra, ¿vale? Y posteriormente, les mencionaba, en futuras semanas vamos a seguir con las transmisiones en vivo y vamos a estar regalando todo esto que ustedes pueden ver aquí y vamos a estar regalando mucho, pero mucho más, ¿vale? Y bueno, pues igual yo, para que vean que me hidrato nuevamente como siempre, también vamos a regalar de estos en un futuro, ¿vale? Ok, pero bueno, basta de promocionales. Vamos a empezar con el live, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de motosierras. Vamos a hablar especialmente de dos motosierras, que es la MS-462 y la MS-651. Pero principalmente lo que nos importa, lo que nos interesa mucho en esta transmisión, es que vean las características generales de una motosierra, ¿vale? Como que sería la parte del uso correcto de la máquina, desde el encendido hasta estar cortando troncos. Vamos a hacer la parte de mantenimiento preventivo, que es muy importante posteriormente a una jornada de trabajo. Vamos a estar viendo equipo de seguridad que es necesario, que se tiene que utilizar con las máquinas. Y vamos a estar viendo la parte de afilado también de cadena, ¿no? Que es muy importante para que nuestra máquina siempre esté en óptimas condiciones y podamos realizar los cortes sin ningún problema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero con generalidades de las motosierras. Vamos a pasar a la primera mesa que tenemos por allá. Ok. Y bueno, antes de empezar, recuerden que cualquier comentario, pregunta, duda que tengan, escríbanlas, mis compañeros me las van a comentar y vamos a resolver esa duda en el momento. Adicionalmente, voy a estar haciendo 3 preguntas en esta transmisión para regalar los promocionales, entonces pongan mucha, pero mucha atención a lo que vamos a estar hablando a continuación. ¿Ok? Primero que nada, vamos a ver cómo clasificamos nosotros las motosierras aquí en Steel México. Nosotros tenemos 3 categorías, que es el uso ocasional, uso frecuente y un uso intensivo. ¿Ok? ¿Cómo distinguimos qué máquina está enfocada para qué trabajo? Fácil. Nosotros, si podemos ver acá, tenemos esta máquina que es una 170 de manillar negro. ¿Ok? Si yo veo una motosierra de manillar negro, entonces es una motosierra de uso ocasional. ¿Vale? Un uso sencillo para hobbies, para trabajos sencillos prácticamente. ¿Vale? Posteriormente tenemos aquí una MS-250, pero vean, el manillar de esta máquina ya es de color naranja. Esto quiere decir que esta máquina ya es de uso frecuente, lo que significa que ya la puedo usar mucho más, tiempos más prolongados y para unas exigencias mayores que una de manillar negro. Y posteriormente y último, tenemos las de manillar blanco. ¿Okay? Esta que tengo es una 361, es de manillar blanco. Esto quiere decir que es de uso intensivo. ¿A qué nos referimos con uso intensivo? Que las máquinas de uso intensivo ya tienen un cárter de magnesio, lo cual nos ayuda a trabajar hasta 8 horas continuas sin parar y la máquina no va a tener ningún problema cuando esté trabajando, ¿vale? Y también tenemos otro tipo de motosierras para diferentes aplicaciones, que es esta de acá, es la 201T, ¿vale? Esta máquina, como pueden ver, en vez de tener un manillar, también es un manillar blanco, es uso intensivo, ¿vale? Pero eso tiene para una mano, ¿ok? Esto quiere decir que esta máquina está enfocada para un trabajo de poda, ¿vale? La gente que se sube a los árboles y empieza a podar las ramas antes de hacer un derribo, pues utiliza estas máquinas porque están diseñadas para trabajarlas a una sola mano y que no pase absolutamente nada, ¿vale? Entonces, recuerden las clasificaciones que tenemos en Steel México: uso ocasional, manillar negro, frecuente, manillar naranja y uso intensivo, manillar blanco.
Esta información es muy importante porque dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, es el tipo de máquina que nosotros como usuarios vamos a escoger para realizar el trabajo. Recuerden, aún así, que cuando van a un distribuidor autorizado de Steel, los distribuidores nos pueden apoyar con esta pregunta que nosotros nos hacemos: ¿qué máquina es la que yo necesito para realizar mi trabajo? Ok, simplemente le indicamos al distribuidor qué vamos a querer hacer, qué es lo que vamos a cortar, por cuánto tiempo vamos a estar usando la máquina, y dependiendo de esas preguntas, nosotros vamos, bueno, el distribuidor nos va a ofrecer una máquina, ya sea ocasional, frecuente o intensivo. Ok, perfecto. Vamos a pasar rápidamente ahora con la parte de aceites, ¿vale? Porque es muy importante también esta parte, ¿ok? Ok, nosotros ya estamos aquí en la parte de sección de aceites, ¿ok? Recuerden que las motosierras y los equipos en general de Steel son motores de dos tiempos. Son máquinas que utilizan una mezcla de combustible, gasolina y aceite para motores de dos tiempos. ¿Cuál es la relación? Lo recordamos nuevamente, la relación es 50 a 1, ¿ok? Eso quiere decir que por cada litro de gasolina yo voy a colocarle 20 mililitros de aceite a mi mezcla y va a estar correcta, ¿ok? Si en todo caso yo tengo un galón, tengo un envase para más litros, la cantidad de litros que yo tenga simplemente la divido entre 50 y es la cantidad de aceite que yo debo de ponerle a la gasolina para que la mezcla siempre esté correcta, ¿ok? Y bueno, nosotros aquí en Steel manejamos estos dos tipos de aceite. Tenemos el aceite HP, que es el normal, el que comúnmente encontramos con un distribuidor, y también tenemos el HP Ultra, ¿ok? Las diferencias principales es que el HP se recomienda principalmente para las máquinas que son nuevas. ¿Esto quiere decir por qué? Porque el aceite tiene un como especie de detergente interno que ayuda a que la carbonización en las máquinas sea mucho menor, ¿vale? Entonces, cuando una máquina es nueva, se recomienda siempre empezar a utilizar el HP Ultra, y si ya tenemos una máquina que ya lleva varios años trabajando con nosotros o posteriormente queremos cambiar de aceite, pues el aceite HP es el indicado, ¿ok? Y también, bueno, en este caso que estamos hablando de motosierras, aparte del aceite de motor de dos tiempos, tenemos el aceite para barra y cadena, que es muy importante para que estén lubricados y podamos realizar un corte sin problema. ¿Por qué? Porque recuerden que obviamente cuando una motosierra está trabajando, pues la cadena tiene contacto con la espada, y si no tuviéramos aceite lubricante, pues la fricción generaría chispas, podría generar un accidente, vaya, etcétera, ¿no? Simplemente se arruinaría mi espada y mi cadena, y también partes internas de la máquina, ¿vale? Ok, ¿qué aceites tenemos? Tenemos el aceite para barra y cadena normal, que es el Wood Cutter, que es el que tenemos acá, ¿vale? Es el más común que manejamos nosotros acá en Steel México. Y tenemos el aceite Bio Plus. El aceite Bio Plus, pues, es un aceite biodegradable que es amigable con el ambiente, ¿vale? Se degrada mucho más fácil que los otros aceites, pero este aceite está enfocado mejor para cuando voy a hacer poda de árboles, de frutas, cultivos, etcétera, pues yo puedo utilizar este para que sea biodegradable y no lastime mi cosecha, ¿vale? Nosotros también, nosotros tenemos aquí en Steel, tenemos un bidón, manejamos bidones. En este caso, el bidón que tenemos aquí es un bidón de 5 litros, ¿ok? Que está, si lo pueden ver, aquí tenemos la imagen de gasolina y la gota de aceite. Esto quiere decir que este espacio está enfocado para poner la mezcla, ¿vale? Y de este lado tenemos el símbolo de una cadenita, de un diente de corte, perdón. Y este espacio está enfocado para el aceite para la barra y cadena. Este bidón es muy bueno porque es un bidón diseñado especialmente para poder tener lo que es el combustible y tener el aceite y llevarlo a nosotros a todas partes sin problema, ¿vale? Recuerden que le cabe 5 litros a este bidón, ¿ok? Okay, no sé si hay una pregunta, un comentario hasta ahorita. ¿Todo tranquilo? Vamos bien, ¿vale? Entonces, antes de seguir con la siguiente parte, vamos a hacer la primera pregunta del día de hoy, ¿ok? Aquí tengo las preguntas. Ok, esta va a ser por lo que sería el vaso y el llavero, ¿va? ¿Cuál es el color característico de las empuñaduras de máquinas de uso frecuente? Ok, va de nuevo. ¿Cuál es el color de la empuñadura para máquinas de uso frecuente? Recuerden que al inicio vimos tres colores. Tienen que decir cuál es la máquina, o el color, perdón, para máquinas de uso frecuente. ¿Ok?
Recuerden, el primero en contestar será el ganador y nuestros compañeros de las redes sociales se pondrán en contacto con ustedes de inmediato. ¿Okay? Nosotros también, en este caso, vamos a continuar. ¿Sí? Ok. Pensé que había una pregunta, pero okay. Ya hablamos de las características de las máquinas, vimos las propiedades, los aceites, sus beneficios, y vamos a seguir con la parte en general de herramientas para afilado. ¿Vale? Recuerden que esa es una parte muy importante porque es para mantener la cadena en óptimas condiciones y podamos realizar los cortes sin ningún problema. ¿Ok? Ok, empezamos. En este caso, lo que ustedes pueden ver, tenemos este display de cadenas. ¿Vale? Este display es muy útil porque nosotros, obviamente, aquí en Steel manejamos diferentes tipos de paso de cadena. Obviamente, mientras el paso sea más grande, está enfocado para una máquina mucho más grande. ¿Ok? Aquí podemos ver. Tenemos, es nuestro diente de corte. ¿Vale? Así es como vamos a ver una cadena. Y si se dan cuenta, la forma que tiene, esto es lo que realiza el corte. Este es mi diente de corte. ¿Ok? Este que tenemos acá es el diente de profundidad. ¿Vale? O como mucha gente lo conoce, como torito, como gallo, etcétera, ¿vale? Pero es el diente de profundidad. ¿Qué función tiene este? Va, ok, la función que tiene es levantar, ¿vale? Entrar en contacto con la madera para que la madera se levante un poco y entre en contacto el diente de corte. Pues ahorita que veamos la parte de afilado, es muy importante que el limitador de profundidad siempre sea menor al diente de corte. No deben de ser iguales, porque si fueran iguales, la madera entraría y no cortaríamos absolutamente nada. Recuerden que tiene que ser menor para que la madera se levante un poco y pueda entrar en contacto el diente de corte y podamos trabajar sin ningún problema. ¿Okay? También otra generalidad, otra característica que tiene nuestro diente de corte es que ustedes pueden ver aquí esta marca. Esta marca la tienen todas nuestras cadenas. Esta marca nos indica el tiempo o el tiempo de vida que tiene mi cadena. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando estoy afilando, imaginemos que este es mi limatón, ¿vale? Para afilar. Si se dan cuenta, lo único que yo voy a afilar es esta parte gris, ¿ok? Yo no voy a afilar más para acá, porque ya es meter, entrar en contacto con el cuerpo del diente, del eslabón, y obviamente va a perder su forma y se puede dañar y puede generar vibraciones, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar enfocados en esta parte plateada, ¿ok? Entonces yo cuando esté afilando, cada vez que afilo, pues esto se va a ir desgastando, va a ir desgastándose poco a poco. Yo cuando ya llegue a esta marca es que ya llegó al límite de la cantidad de veces que yo puedo afilar mi diente de corte, entonces yo tengo que ahí ya cambiar de cadena, porque si sigo usando la misma cadena, pues va a haber más vibraciones en la máquina, la máquina, el eslabón se puede romper, etcétera, ¿no? No tendríamos un corte continuo, un corte fino, sino tendríamos un corte errático, ¿ok? Y también en el diente de profundidad, se ve de este lado, tenemos esta marca, que es lo mismo que les digo, ¿no? Que cuando el diente tiene que estar mucho más bajo que el diente de corte, entonces cada vez que demos mantenimiento vamos a estar afilando también o desbastando este limitador de profundidad, y aquí tiene su marca que nos indica la vida o la cantidad de veces que yo puedo afilarlo, ¿ok? También nosotros en cuanto a cadenas tenemos diferentes tipos de cadenas, ¿vale? Acá. No sé si se llega a observar acá, este tipo de diente tiene una forma un poco más curva. Ahí se observa mejor. Sí, ¿no? Vale, tiene esa forma semicurva. Y en este caso, vean este. Tiene un perfil cuadrado, más recto. ¿Okay? Ahí podemos ver las diferencias. ¿Qué nos quiere decir esto? El tipo de diente de corte va a influir mucho cuando nosotros estemos cortando. Si yo, por ejemplo, quiero realizar un corte rápido y no me preocupa cómo quede, voy a decir, como la calidad de la madera, no la calidad de madera, sino como cuando termino de cortar, cómo quedan las astillas de la madera, yo voy a usar un diente cuadrado porque es un diente más agresivo y yo voy a cortar mucho más rápido. Caso contrario, que si yo quiero que el corte, no me importa cortar lento, pues yo quiero que el corte quede mucho más fino, un poquito, un corte con un mejor acabado, yo voy a usar una cadena semi redonda, que es un poco más lenta, pero el acabado es mucho mejor. ¿Okay? Recuerden que ustedes, si van con un distribuidor autorizado, el distribuidor les va a aclarar las dudas que ustedes tengan en cuanto a diferentes tipos de perfiles de diente de corte.
¿okay? Pero esas son las diferencias mayores que ustedes van a encontrar en nuestras cadenas, ¿okay? Vamos a pasar rápidamente a lo que son accesorios de afilado. Yo aquí tengo varios accesorios de afilado. Este que tengo acá es el kit de afilado, ¿okay? Si se dan cuenta, este incluye un portalimatón, viene aquí adentro una lima plana y viene este comprobador que nos ayuda para revisar el estado del diente de profundidad y también nos ayuda para un mantenimiento de mi espada, ¿okay? También yo tengo el portalimatón aquí por separado. Tengo otro tipo de afilador, ¿vale? Este afilador es un afilador, por así decirlo, un poquito más preciso. Este se recomienda para cuando yo tenga mucho más tiempo después de mi jornada laboral para darle un mantenimiento a mi máquina, pues este afilador me va a dejar un mejor acabado, un mejor acabado a comparación de un portalimatón. Ahorita vamos a ver por qué. También tenemos esta guía que es el FF1, que este se utiliza en conjunto con el portalimatón, ¿vale? Para hacer un afilado mucho más rápido. Y por último tenemos el afilador 2 en 1, ¿ok? El día de hoy nos vamos a estar enfocando únicamente en lo que es el portalimatón y en el afilador 2 en 1. Son los que vamos a estar viendo ahorita en unos momentos. Me parece que hay una pregunta. Sí, nos pregunta Oz, que dice, ¿y la cadena redonda o sí, solo hay semirredonda? Ok, anteriormente se manejaban cadenas redondas, pero se dejaron de comercializar, ¿vale? Ahorita ya manejamos lo que son cadenas semi-redondas, pero de la cadena redonda a la semi-redonda no hay mucha diferencia. De hecho, te lo puedo asegurar, hemos hecho investigaciones, que una cadena semi-redonda te va a dejar un mejor acabado que una cadena redonda, ¿ok? Sin mencionar que vas a cortar mucho más rápido. Pero las que vas a encontrar en el mercado, de nosotros, son cadenas semi-redondas y cuadradas. Perfecto. También otro accesorio que nosotros podemos usar para nuestra máquina, nuestra motosierra, es nuestra multiherramienta, porque nos ayuda para poder hacer ajuste de tornillos, poder quitar la bujía, la parte del desarmador plano para el tensado de la cadena, etc. Esta herramienta es muy útil para cuando vamos, no sé, a una zona boscosa y no queremos llevar muchas herramientas, no queremos llevar una caja pesada, pues podemos llevar nuestra multiherramienta en nuestro bolsillo y con esto podemos realizar todo, ¿ok? También nosotros aquí en Steel manejamos este tipo de plantillas. También te la vamos a ver un poquito más a detalle. Pero en sí, esta plantilla nos ayuda para saber el paso que tiene nuestra cadena, el diámetro o la apertura que tiene nuestra espada, ¿okay? Y también para saber cuál es el limatón correcto para la cadena. Porque recordemos que nosotros tenemos varios pasos aquí en Steel México. Entonces, dependiendo del paso que tengamos de cadena, es el tipo de afilador que vamos a utilizar. Por ejemplo, las máquinas que vamos a estar trabajando el día de hoy son paso 3 octavos. Entonces, tenemos que utilizar afiladores 3 octavos para poder realizar el trabajo de afilado. Si yo tengo una máquina un poco más pequeña, a lo mejor como la 250, que es un paso 325, okay, entonces yo para poder realizar el mantenimiento de mi máquina, de mi cadena, tengo que usar un imatón, un afilador, un paso 325. Okay. Siempre tiene que coincidir el paso de la máquina con el del afilador, porque si no, no podríamos realizar un afilado correcto, ¿ok? No sé si hay otra pregunta, otro comentario. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿vale? Aquí está. Ok. ¿Cuántos mililitros de aceite debo de agregar por cada litro de gasolina? ¿Ok? Para la mezcla. Bueno, nuevamente, ¿cuántos mililitros de aceite debo de colocar por cada litro de gasolina? Ok, recuerden, el primero en contestar se llevará el premio, que es la gorra y el balón. Ok, vamos a pasar a la parte siguiente de la demostración. Ok, ya vimos la parte de lo que son tipos de máquinas, vimos aceites, vimos características rápidas de las cadenas, vimos herramientas de afilado, y ahorita vamos a pasar a una estación donde vamos a hacer el afilado de la máquina, de la cadena. Y también vamos a hablar un poco de la parte de mantenimiento preventivo antes de ir a cortar, ¿ok? Posteriormente eso vamos a hablar también de equipo de seguridad y al final vamos a terminar con el uso correcto de la máquina, ¿ok? Ok, en este caso recuerden que el tema de motosierras es un tema muy extenso, ¿ok? Entonces no se preocupen, vamos a ir haciendo varias transmisiones para ir enfocándonos en ciertas partes de las máquinas, para que ustedes conozcan todas sus características. Lo que nos interesa o lo que está enfocado esta transmisión es la parte de mantenimiento preventivo principalmente, porque es algo que nosotros podemos realizar en nuestra casa, ¿ok?
ok, si nosotros pensamos comprar una motosierra o ya tenemos una motosierra, estos tips, estos consejos nos van a ayudar mucho para poder realizar el mantenimiento correcto de nuestras máquinas, ok. Vamos a empezar rápidamente con la parte de afilado. Okay. Aquí yo ya tengo mi máquina. Okay, esta es la 462. Okay, ahorita vamos a hablar un poquito de características de esta máquina, pero vamos a pasar rápidamente a lo que es el afilado. Les mencionaba que las herramientas que vamos a estar usando el día de hoy es el portalimatón, es la lima plana y el calibrador. Recuerden que estos elementos son los que vienen en el kit de afilado. Y vamos a estar utilizando también el afilador 2 en 1. ¿Okay? Y ahorita os voy a explicar rápidamente esta planilla. ¿Okay? Nosotros siempre que vamos a empezar a afilar, bueno, pues tenemos que primero usar guantes, nada más en un momento. ¿Okay? Vamos a utilizar guantes porque pues, es una cadena muy afilada. Entonces no queremos que un accidente, no que nos queremos cortar. ¿Okay? Entonces siempre que vayamos a hacer esto, tanto el mantenimiento preventivo como el afilado, vamos a necesitar usar guantes de seguridad, ¿ok? ¿Cómo vamos a empezar? Primero lo que debemos detectar es el paso de nuestra máquina, lo que les comentaba, ¿ok? ¿Cómo sé cuál es el paso de mi máquina? Fácil. Yo puedo ver aquí la espada, y aquí en la espada tengo esta información, ¿ok? Si yo veo la parte de aquí arriba, dice que es un paso 3 octavos, ¿ok? Si yo no tuviera la espada o esta parte estuviera borrosa, yo internamente si quito la tapa, en el piñón voy a ver el paso de la máquina. Ahorita lo vamos a ver con otra máquina, que vamos a ver la parte de mantenimiento preventivo. Vamos a enfocarnos en el piñón para que ustedes puedan ver que también ahí viene el paso, ¿ok? Ya una vez que identifique el paso, que es 3 octavos, pues yo voy a agarrar mis afiladores 3 octavos para que el afilado sea correcto. Una vez hecho esto, nosotros lo que tenemos que realizar es observar, verificar cuál es el diente con mayor desgaste. ¿Por qué? Porque a partir de ese diente es donde vamos a empezar. Entonces vamos a quitarle el freno de cadena y vamos a mover la cadena con cuidado y vamos a buscar cuál es el diente con mayor desgaste. Por ejemplo, en este caso sería este de acá. ¿Okay? Yo una vez que ya identifiqué el diente con mayor desgaste, se recomienda con un plumón marcar el diente. ¿Vale? Marcar el diente porque ese nos va a indicar dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar, ¿ok? Y también es muy importante esa parte porque la cantidad de veces que yo vaya a pasar el afilador son la misma cantidad de veces que yo le voy a pasar a los demás dientes. Por ejemplo, si a este yo empiezo y le doy 3 pasadas, pues a los demás dientes le voy a dar igual 3 pasadas iguales para que el afilado sea uniforme y la máquina esté lista para trabajar, ¿ok? Nosotros vamos a empezar rápidamente con el limatón. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Okay, tenemos que observar la dirección que tiene el diente. En este caso, el diente está apuntando hacia la izquierda. Entonces, yo voy a afilarlo hacia ese sentido. Cuando me pasa el siguiente diente, yo tengo que voltear el limatón y hacerlo hacia este sentido. ¿Okay? Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a afilar? Siempre el afilado se hace en un ángulo de 30 grados, ¿ok? Si nosotros movemos el ángulo 35 grados, 40 grados o tenemos un ligero movimiento, pues el afilado ya no va a ser el mismo y obviamente va a haber dientes que estén más afilados que otros o va a haber dientes afilados incorrectamente. ¿Cómo voy a detectar estos 30 grados? Fácil. Nosotros con nuestro portalimatón, aquí podemos ver que tenemos estas dos marcas. Esta de acá. ¿Y se aprecia? Esa marca y esta marca de acá, ¿ok? Esas marcas nos van a indicar los ángulos. Aquí podemos ver que dice 30 grados, ¿ok? Entonces, si yo voy a empezar con este diente, yo coloco el portalimatón, también me aseguro tratar de tener un ángulo de 90 grados con respecto a la espada, y vean cómo tengo el afilador. ¿Se puede enfocar un poquito de arriba? Ok, vean, aquí la espada cómo está. Y vean esta marca que les decía que nos indica 30 grados, tiene que estar paralela, ¿ok? Si está paralela, yo ahí estoy asegurándome que tengo 30 grados. Ya una vez hecho esto, yo voy a colocar el limatón y siempre vamos a empezar desde la punta para aprovechar todo el cuerpo del limatón y que se pueda aprovechar mejor y que el afilado sea correcto. No es recomendable empezar desde la mitad ni desde acá, siempre empezar
desde la punta, ¿ok? Yo una vez que detecté esto, yo pongo freno de cadena para evitar que mi cadena se mueva y yo procedo a hacer el afilado. 1, 2 y 3, ¿ok? Yo aquí ya tengo este diente afilado. Yo puedo hacer los mismos dientes del mismo lado o, si quiero, yo puedo pasarme al siguiente. Me paso y lo mismo. Ahora veo que esta marca de acá sea paralela a la espada. Una vez hecho eso, yo sostengo bien mi máquina y afilo. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y así me voy a ir con todos los dientes. Si yo le doy 3 pasadas, le doy 3 pasadas a todos. Si le doy 4 pasadas, le voy a dar 4 pasadas a todos los dientes para que el afilado siempre sea uniforme. ¿Ok? Ya revisamos ahora lo que es el diente de corte. Pero les mencionaba que también es muy importante que el diente de profundidad sea menor que el diente de corte. ¿Cómo vamos a corroborar esto? Vamos a utilizar nuestro comprobador. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Yo aquí voy a colocar, aquí esta parte de acá, tiene que sobresalir el diente de profundidad. ¿Ok? Entonces yo lo voy a colocar de esta forma. En este caso, también vamos a usar también una lima plana. Yo voy a pasar a verificar que no se sienta como que sobresalga. Si sobresale, yo lo que tengo que hacer es quitar el comprobador y darle una pasada al diente de profundidad con una lima plana, ¿ok? Ya que le di la pasada, yo vuelvo a revisar con el comprobador y verifico nuevamente que no sobresalga, ¿ok? De hecho, ahí se puede observar que no sobresale. Si no sobresale, significa que el diente de profundidad está correcto. Vamos a ir revisando diente por diente, ¿ok? Verificando que no sobresalga. Si sobresale uno, pues recuerden, yo quito y paso a lima plana. No se debe de afilar sobre la misma guía, porque el material, como es este aluminio, si yo le paso la guía sobre esta parte, se va a ir desgastando. Entonces, si se desgasta, yo ya no podría medir correctamente lo que sería el diente de profundidad y mi afilado sería incorrecto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Eso sería con el kit de afilado, que es el que vimos que viene en bolsa. Vienen estos tres juntos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo me voy a... Bueno, yo me dedico de vida a la parte de trabajar con árboles, de derribar árboles, yo tengo que agilizar el tiempo de afilado, porque obviamente conforme esté trabajando, pues la cadena va a ir perdiendo filo. Entonces, si yo me paro a realizar el afilado, pues es un poco de pérdida de tiempo, por así decirlo. Nosotros tenemos este afilador 2 en 1. Este se recomienda para cuando queremos realizar un afilado rápido, ¿ok? ¿Por qué 2 en 1? Porque aquí podemos observar que tenemos el limatón, ¿vale? Para el diente de corte, y la lima plana para el diente de profundidad. Entonces, yo cuando esté pasando el afilador 2 en 1, voy a estar trabajando tanto el diente de corte como el diente de profundidad al mismo tiempo, y eso me va a ahorrar pues tiempo, ¿ok? Y va a ser mucho más rápido el afilado. Esto se recomienda únicamente cuando tengamos prisa y queramos seguir trabajando lo antes posible. Ya posteriormente, si ya acabé mi jornada laboral, ya tengo suficiente tiempo, ok, ya se recomienda usar el portalimatón o usar el afilador que les enseñé, que es este de acá, que es el FG4. Este afilador, les mencionaba, ¿no?, que nos va a dejar un afilado mucho más preciso. Esto ya se recomienda cuando yo ya tengo suficiente tiempo y me puedo enfocar de lleno al afilado de mi cadena, ok. Recuerden que el distribuidor autorizado Steel les va a explicar absolutamente cómo funciona cualquier afilador, ¿vale? Yo voy a enseñarles rápidamente cómo utilizar este. Ok, nuevamente hacemos lo mismo, ¿no? Verificamos cuál es el diente, lo marcamos con un plumón y ahí es donde vamos a empezar. En este caso quedamos que era este. Yo lo que tengo que hacer con este afilador es, esta flecha tiene que coincidir hacia donde apunta el diente de corte, ¿ok? Porque es el sentido que le vamos a dar. Y ustedes, si se dan cuenta, vean acá, tenemos la imagen de una motosierra. Ok, entonces esta imagen tiene que coincidir como yo veo la motosierra. Ok, así nos estamos asegurando que ya tenemos los 30 grados. Ok, entonces vamos a colocarlo. Yo lo coloco y verificamos que sea paralelo a la imagen del afilador con la máquina. Y vamos a pasarlo igual
¿Ok? Y para el otro diente lo único que tenemos que hacer es, ya acabé, giro. ¿Vean? Flecha hacia el sentido, máquina coincide, paso, giro. Y así me voy, diente por diente, y si se dan cuenta, el afilado es mucho más rápido. Eso únicamente tengo que ir girando el afilador conforme vaya pasando con diente. ¿Ok? Entonces, por eso este afilador se recomienda cuando queremos hacer un afilado mucho más rápido. ¿Va? No sé si hay una pregunta. ¿Vamos bien? Ok, vamos a seguir con tips, ¿vale? De lo que es el mantenimiento preventivo. Pero antes de eso, quería enseñarles también esta plantilla. ¿Ok? ¿Para qué sirve esta plantilla? Ok, esta plantilla nos ayuda para saber el paso de nuestra cadena, nuestra máquina, el grosor de la cadena, ¿ok? El espesor, perdón. Y también nos sirve para poder saber cuál es el afilador correcto. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tengo varios afiladores y a lo mejor los tengo revueltos y no sé cuál es el afilador que necesito para mi máquina, pues yo simplemente con mi plantilla veo cuál sería el correcto. Aquí podemos observar que tenemos, aquí dice 325, aquí es el paso 1/4, 3 octavos y 404, ¿ok? Yo con el limatón, sin el portalimatón, voy a pasar, tratar de pasar por todos los agujeros, ¿ok? En este caso, aquí, pues entra muy a presión, entonces no sería el correcto. En este de acá, pues entra muy fácil, aquí no entra, pero en este de acá, entra sin ningún problema. Entonces yo puedo decir que este limatón es para un paso 3 octavos. ¿Okay? Así de fácil. ¿Okay? ¿Cómo puedo saber el paso con la máquina? Así con la cadena puesta, yo con estos espacios voy a ponerlo entre los dientes. Vean, quedamos que es paso 3 octavos. Aquí yo puedo ver que no hay espacio. Si yo me voy a un paso 404, pues el espacio, ahí tengo espacio, entonces no es el paso correcto. El 325 pues ni siquiera entra y el 1/4 pues menos. Entonces podemos ver que el 3 octavos es el paso de esta máquina. Es otra forma de saber cuál es el paso de mi máquina si yo cuento con esta plantilla, ¿vale? Esta plantilla también la pueden encontrar con cualquier distribuidor autorizado Steel, ¿okay? Otra función que tiene. Esta función también tiene para un mantenimiento de la barra. ¿A qué me refiero con esto? Les decía que también es para verificar el espesor, ¿vale? Que tiene nuestra cadena. Recuerden que también el espesor tiene que ir conforme a la espada para que puedan trabajar en conjunto. En este caso, esta espada que yo tengo aquí es de 1.6 milímetros, ¿okay? Y en este caso yo tengo aquí igual varios espesores. Aquí podemos, no se alcanza a ver ahí, en la esquina, acá. Bueno, aquí dice 1.3, aquí dice 1.1, aquí dice 1.6, ¿ok? Me sirve para saber cuál es el espesor de mi espada. Esto es en todo caso que la información aquí esté borrada, ¿ok? Sirve para verificar el espesor y también me sirve para poder limpiar mi barra, ¿ok? Aquí podemos ver cómo entra sin problema. Si yo le pongo otro espesor, que sería en este caso el 1.5, tiene juego. El 1.3 igual tiene juego y el 1.1 igual tiene juego, pero si yo le pongo el 1.6 entra justo. Entonces esta es otra funcionalidad que tiene esta plantilla, ¿okay? Y hablando de mantenimiento preventivo, vamos a pasar a lo que son el mantenimiento que tenemos que hacerle a las espadas, porque el mantenimiento que es el afilado es para las cadenas. También hay que hacerle a las espadas, porque si no, no tendríamos un corte uniforme. Porque recuerden que la cadena y la espada tienen que trabajar en conjunto. ¿Cuál es el mantenimiento que nosotros recomendamos? El primero que nada es, si nosotros tenemos este calibrador, nos sirve una, este parte de acá, nos sirve para limpiar lo que sería mi espada, para poder limpiar. Y también, no sé si se dan cuenta, si se alcanza a apreciar, tenemos una marca, unas marcas como regla. ¿Okay? Esto nos indica la vida útil que tiene mi espada. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a ponerlo, ¿ok? Y está perfecto. Si ya la marca llega hasta acá o entra demasiado, ahí podemos decir que ya la espada ya no tiene o ya no está en óptimas condiciones para trabajar, ¿ok? Pero nosotros recuerden que para que la espada tenga un desgaste uniforme,
se recomienda siempre después de cada jornada de trabajo girarla. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo aquí la máquina, así como está ahorita, así, el steel. Voy a trabajar el día de hoy y para el día de mañana se recomienda girarla. Al día siguiente vuelvo a girar y así me voy conforme van pasando los días. Esto es para que tenga el mismo desgaste de un lado y del otro lado. Porque si no, eso tendría el desgaste de un lado y obviamente posteriormente el corte o el movimiento de la máquina, de la cadena, sería errático y podemos ocasionar vibraciones, que se rompa la cadena, etc. ¿Ok? Entonces, siempre se recomienda después de cada jornada de trabajo girar la espada para que tenga un desgaste uniforme. ¿Ok? Y también otro punto en consideración acerca de las espadas es este orificio de aquí, que tenemos de este lado y lo tenemos del otro lado. ¿Ok? Este orificio es por donde va a pasar el aceite para barra y cadena. ¿Ok? Entonces, este orificio siempre tiene que estar libre, siempre tiene que estar limpio. Si yo después de la jornada de trabajo veo que está sucio o está tapado con lo que es el aserrín, con la combinación de aceite, pues se recomienda, igual con el mismo calibrador, limpiarlo o limpiarlo con algo delgadito y quitarle toda la suciedad que podamos. Porque si este orificio está tapado y no nos damos cuenta, pues obviamente a la hora de estar trabajando no va a ingresar aceite, no vamos a lubricar la barra y la cadena y vamos a generar un desgaste, se puede quemar la cadena, se puede quemar la espada, podemos lastimar la máquina, la podemos forzar, etc. ¿Okay? Entonces es muy importante tener en cuenta esos puntos para darle mantenimiento a mi espada y que tenga un desgaste uniforme. ¿Ok? No sé, ¿hay una pregunta hasta aquí? Una pregunta que recibimos, Alex, es que si el afilador 2 en 1, una vez que se gasta la lima plana y el limatón, ¿se pueden reemplazar o hay que comprar de nuevo la pieza completa? Sí. Sí se puede reemplazar. ¿Okay? Ya si se me desgastó mi limatón o mi lima plana, lo que tengo que hacer es boto de seguro y quito la lima, la otra lima del otro lado y la lima plana. ¿Okay? Yo lo retiro, ingreso los nuevos y únicamente, imaginemos que aquí ya estamos reemplazando. Este lado. Aquí entra bien. Cerramos. Y ya puedo usar nuevamente el limatón 2-1. Así de fácil. Gracias. Nada de nada. ¿Tienes otra pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, perfecto. Ya vimos la parte de lo que es el mantenimiento preventivo de cadenas de espadas. También hay que hablar del mantenimiento preventivo de la máquina. Ok, vamos a pasar acá. Yo aquí tengo la MS651. Ahorita igual les voy a hablar un poquito de esta máquina. Pero, ¿cuál es el mantenimiento que nosotros tenemos que hacerle? Así como cualquier otra máquina, recuerden que estas máquinas son enfriadas por aire. El principal, donde yo me tengo que enfocar, es en este lado, en mi tapa de ventilación. ¿Por qué? Porque si yo la retiro, yo voy aquí a ver un volante, ¿ok? El volante es el que se encarga tanto de generarme la chispa de la máquina como enviar aire al interior de mi cilindro, ¿ok? Entonces yo tengo que darme cuenta que esta parte siempre esté limpia. Si está sucia, pues se recomienda ya sea con un trapo, ¿vale?, limpiarlo o con un cepillo quitar toda la suciedad que pueda encontrar internamente. También se recomienda que nosotros lo abramos, ¿vale? Recuerden que cuando ustedes adquieren su máquina, ¿vale?, recuerden que cuando ustedes adquieren su máquina reciben su llave, ¿vale?, bujía, y tiene tanto plano y también podemos conseguir uno de estos. ¿Ok? Se recomienda que nosotros lo retiremos, la tapa,
Eso se recomienda hacer para verificar que si ya limpiamos la parte externa, nosotros también podemos revisar la parte interna, ¿ok? Y tener una mejor limpieza, ¿ok? Ese es el volante que yo les decía, ¿vale? Ese es el encargado de enfriar mi máquina. Yo se recomienda retirar la tapa posteriormente después de ciertas jornadas de trabajo y verificar que no haya suciedad. Si hay suciedad acumulada, lo mismo, con un trapo o un cepillo, quitar el exceso de suciedad. Y lo mismo de esta parte. Yo ya limpié la parte externa, la parte que puedo visualizar. También la parte interna es importante que no encontremos mucha suciedad aquí, porque eso puede afectar a la larga, que la máquina no se enfríe correctamente y se puede llegar a dañar, ¿ok? Otro punto que hay que tener en cuenta para la hora del mantenimiento preventivo es el filtro de aire. Que en este caso esta máquina tiene un filtro HD2, que es High Durability, que es de alta durabilidad, ¿ok? Es un filtro que se puede limpiar muy fácil, ya sea con un cepillo o con un trapo, ¿ok? O con un aceite, aire comprimido, limpiarlo a presión y quitar la suciedad, ¿ok? La ventaja que tenemos con este filtro, que es HD, que es High Durability, es que tiene una vida prolongada de mantenimiento, ¿ok? Entonces nos va a durar mucho tiempo este filtro antes de realizar un mantenimiento más complejo, ¿ok? ¿Tenemos una pregunta? Sí, de Julio Soto. Julio, sí. Sí, dice, pero si se gira la espada para lograr un desgaste uniforme, ¿no afecta el orificio del aceite? No, no afecta. Aquí podemos ver, okay. Este caso yo la tengo acá, no importa porque están siempre inversos. Por ejemplo, esta parte aquí está abajo y este lado está en la parte de arriba. No importa porque yo, no importa en qué posición la ponga, siempre va a tener el contacto con el orificio de aceite que es la parte de arriba, ¿ok? Entonces, no importa si yo la giro, la espada, siempre va a haber lubricación de aceite, ¿ok? Ok, y nos pregunta igual aquí Joel, que si se puede utilizar algún solvente, okay, gasolina, etcétera, o no se recomienda. ¿Para limpiar la espada? Pues, sí se recomienda, un líquido. Tanto gasolina, no tanto. Recomienda un líquido lubricante, un líquido limpiador, un desengrasante también se podría utilizar, pero gasolina como tal no se recomienda tanto, ¿okay? Perfecto. ¿Qué más podemos tener en consideración con el mantenimiento? Ya hablamos de la tapa de ventilación, ya hablamos de lo que es el filtro de aire, que también es muy importante. También podemos hablar de la parte donde está el piñón, ¿okay? Nosotros siempre cuando estemos trabajando, obviamente el contacto de lo que es el aceite con la madera, pues genera como una pequeña pasta, una pasta. Esa pasta se empieza a acumular en esta parte de acá. Siempre se recomienda, después de cada jornada de trabajo, retirar la espada y la cadena y con un cepillo, lo mismo, con un trapo, limpiar y quitar el exceso que podamos encontrar nosotros ahí de esa pasta que se genera de la madera con el aceite. De esa forma aseguramos que obviamente la vida prolongada de nuestro equipo sea mucho mayor en cuanto a mantenimiento, ¿vale? Esto siempre es muy importante después de cada jornada, ¿ok? Quitar el exceso y así evitamos que se atasque aquí, que se llene la espada mucho más de esa pasta, etcétera, ¿ok? Así de fácil sería un mantenimiento. Y por último, el último mantenimiento preventivo que nosotros recomendamos es el de la bujía, ¿ok? Entonces vamos a retirar el capuchón. Y lo mismo, con la llave que nosotros recibimos en nuestra caja, sirve para poder quitar lo que es la bujía. Okay, un pequeño golpecito, ya giró y ya puedo retirar la bujía con la mano. Okay. Retirar la bujía y con un cepillo de cerdas metálicas, limpiar, quitar el exceso de carbonización que se genere en el electrodo para que nosotros siempre tengamos una chispa correcta, ¿vale? Y que no tengamos un trabajo errático de la máquina, que siempre esté limpia y que la chispa siempre se pueda generar bien sin ningún problema, ¿ok? Ese sería el mantenimiento preventivo que nosotros podemos tener con nuestra máquina, adicional de la limpieza, de quitarle el exceso de polvo, etcétera, ¿ok? Pero recuerden que lo principal sería la tapa de ventilación, ¿ok?
el filtro de aire, la tapa de la barra y cadena y la bujía. ¿Ok? Eso se recomienda nuevamente después de cada jornada de trabajo. Recuerden siempre dejar que la máquina se enfríe. Ya una vez que la máquina se enfrió, yo ya puedo proceder a realizar el mantenimiento. Y también el último tip, o consejo, es que si la máquina la vamos a usar dentro de mucho tiempo, la vamos a dejar guardada por mucho tiempo, recuerden quitarle el combustible y quitarle el aceite para barra y cadena. ¿Ok? Eso es únicamente si vamos a tener la máquina guardada por mucho tiempo. ¿Va? ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Nos preguntan que si el filtro de aire, dicen que si que el filtro de una 250 es muy diferente, en ese caso se recomienda un reemplazo más seguido. Bueno, en el caso de las 250 tenemos dos tipos de filtro. Tenemos un filtro de felpa y un filtro de malla. Dependiendo de dónde vas a trabajar, si vas a trabajar en un lugar donde hay mucho polvo, se recomienda el de felpa. Si hay vas a trabajar en un lugar donde hay menos polvo, pues el de malla es más que suficiente. Pero sí, la diferencia principal es que es que sí es un filtro que tendríamos que tener más cuidado, darle mantenimiento constante para que la vida sea mucho más prolongada. Aún así, recuerda que tenemos kits de servicio para 250 donde viene una bujía y un filtro de combustible y un filtro de aire. Ok, y por último dicen que sea algún indicador o algo que te diga que tienes que reemplazar ya la bujía. Ok, el indicador pues sería verificar más que nada el electrodo, ¿ok? Nos ha tocado casos ver donde el electrodo ya está muy, se ve como oxidado, ¿vale? Si vemos que el electrodo se ve como medio oxidado, se ve muy desgastado o incluso hasta roto, se recomienda cambiar la bujía. Si nosotros vemos que la bujía únicamente está negra, ¿ok? Es normal por la mezcla que se genera dentro. Pues si vemos como un color como de cobre, como de óxido, ahí se recomienda cambiar la bujía inmediatamente porque significa que a lo mejor la mezcla está como contaminada o está mal hecha y va a estar dañando la parte interna de mi máquina y de mi bujía. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la última pregunta de la transmisión del día de hoy antes de pasar a la parte de seguridad y de uso de la máquina. ¿Ok? Esta pregunta es por la gorra y la playera azul. ¿Ok? Mencionen una acción de mantenimiento preventivo para la limpieza de la espada, además de cambiar. ¿Sí? Okay. La vuelvo a repetir. Menciona otro mantenimiento preventivo de la espada. Adicional que hicimos de la limpieza, quitar el exceso. ¿Cuál es el otro tip de mantenimiento preventivo para la espada? ¿Ok? Nos preguntan que si quedó gasolina dentro del motor después del trabajo, ¿es recomendable dejarla ahí? Depende. Si tú vas a trabajar al día siguiente con la máquina, no hay problema. Pero si tú vas a trabajar con la máquina dentro de una semana, dos semanas o un tiempo prolongado, se recomienda vaciar el combustible. Una vez que vacías el combustible, arrancar la máquina y dejarla en baja, en ralentí, y esperar a que la máquina se apague sola para que consuma todo el combustible. Ok, y dice también que entonces cuando pierde potencia siendo nueva es por el filtro sucio. Sí, si la máquina no cuenta con compensador de carburador, si nosotros dejamos que el filtro se ensucie demasiado, eso va a afectar la entrada de aire, ok, y que el carburador trabaje correctamente y que el ingreso de combustible sea más lento. Entonces, si no tenemos un filtro limpio constantemente, sí va a afectar en la potencia y en el funcionamiento de la máquina. Ok, vamos a continuar. Vamos a la parte de seguridad rápidamente. En este caso, recuerden, ¿no? Estamos trabajando con motosierras, entonces se recomienda usar chaparreras anticorte o un pantalón anticorte como el que yo tengo, porque internamente tiene unas fibras que nos van a proteger. Si la máquina entra en contacto con las chaparreras o con el pantalón, esas fibras se van a desprender y lo que van a hacer es parar la máquina en seco y así vamos a evitar un accidente. Ok. ¿Qué más se recomienda? Se recomienda usar los guantes de seguridad para tener un mejor agarre y recibir menos vibraciones en la máquina. Se recomienda usar lentes de seguridad y se recomienda usar una protección visual, ¿okay? Con orejeras. En este caso yo voy a usar esta de acá,
porque, bueno, si vamos a trabajar donde hay bosque, donde hay ramas, pues se recomienda utilizar lo que es un casco, ¿okay? Si vamos a trabajar en una zona boscosa, porque nos puede caer una rama, nos puede caer algo y esto nos va a proteger. Pero si vamos a trabajar en un lugar, como voy a hacerlo yo, donde no tenemos un árbol, no es un bosque, pues con la protección de malla y de oídos es más que suficiente. Pueden utilizar esta o pueden utilizar la, también la de acrílico, es válida, la que mencionamos en la transmisión de tronzadoras, también la pueden utilizar. Recuerden que también la pueden encontrar con su distribuidor autorizado Steel, ¿ok? Y bueno, yo voy a ponerme mi chaleco para que podamos ir allá afuera a trabajar, ¿vale? Y otra recomendación, pues se recomienda usar botas con casquillo, ok, por si nos llega a caer la máquina o cuando estamos cortando el tronco me llegue a pegar, pues no me lastime el pie, ok. Es otro que se debería de realizar, botas con casquillo, ok. Y antes les voy a explicar rápidamente cómo sería el encendido correcto de la máquina antes de pasar afuera. En este caso, como es la 462, es una máquina grande, ¿ok? Es una máquina que pesa 6 kilogramos y tiene 6 caballos de fuerza y es un motor 2-mix, ¿ok? Entonces, esta máquina, pues, se recomienda encenderla en la parte de abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, colocando el pie acá. Si veo que no entra mi pie, igual que la 462, pero ya cuando ya tengo un poco más de experiencia, ya tengo más años, pues yo puedo arrancar la máquina entre mis piernas de esta forma, ¿ok? Esto solo se recomienda únicamente para motosierras pequeñas, medianas, como la 670, 210, 250, etc. Para motosierras más grandes como esta, siempre se Creo que ya, Alex, creo que ya... ¿Quedó? Ya no hubo falla, sí, estaba fallando un poco, pero... Ok, perfecto. Pero creo que ya estamos listos. Bueno, les mencionaba, ¿no?, las características de esta máquina. Es una máquina nueva, vino a reemplazar a la MS650. Esta es la 651, es un motor de dos tiempos. A ver, déjame pongo un poquito más acá, más cómodo. Es un motor de dos tiempos, tiene una potencia de 6.7 caballos de fuerza, una cilindrada de 91.1 centímetros cúbicos y tiene un peso de 7.4 kilogramos, ¿okay? Entonces, como podemos ver, esta máquina tiene un poco más de potencia que la 462, pero pues está enfocada para a lo mejor un uso un poquito más intensivo. Pero la 462, igual como es manillar blanco, para una zona de bosques es perfecta. Sin mencionar que la máquina 462 es M-Tronic, que eso nos ayuda a una carburación automática y mucho más precisa que si lo hacemos de forma manual, ¿ok? No sé si hay una pregunta, ¿no? Ok, entonces vamos a proceder, vamos a salir para trabajar con la máquina, la voy a encender para que vean cómo es el encendido correcto, cómo es la posición correcta. Yo la posición correcta cuando voy a trabajar con la máquina, no voy a trabajar de esta forma, porque si yo llego a tener un rebote, lo que voy a ocasionar es que la espada vaya hacia mí, ¿ok? ¿Yo cómo debo de trabajar? Debo de trabajar con una posición bien firme, ¿ok? Pero de lado. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí, estoy trabajando con la máquina y tengo un contragolpe, un rebote, va a pasar esto, ¿ok? Aquí la máquina se va a parar obviamente por el freno de cadena que tiene, pero va a pasar de lado y no me va a tocar y no me va a pasar absolutamente nada. Recuerden, siempre de lado con una posición firme, nunca de esta forma, ¿ok? Esta es la peor forma de trabajar una motosierra. Y también, para que vean la importancia que es usar chaparreras, vamos a hacer una demostración rápida de cómo una chaparrera nos puede salvar la pierna, ¿ok? Tengo una chaparrera afuera, vamos a realizar el corte de contacto y quiero que observen cómo al momento que entre la máquina en contacto, al segundo o dos segundos, la máquina se va a parar así de rápido. ¿Por qué? Porque las fibras internas lo que van a hacer es atorar el piñón, evitando el giro de la cadena, ¿ok? Y si no hay dudas, recuerden, vamos a ponernos nuestro equipo de seguridad
y vamos a salir afuera a trabajar. ¿Ok? Ya tenemos en lo que te equipas, Alex, nos dicen que han preguntado varias veces que si son muy calurosas las chaparreras o los chalecos o el equipo que utilizas. No son calurosas. Si bien que estoy sudando es porque aquí hace calor adentro. Adentro de esto, si pueden ver, está encerrado, entonces yo puedo estar sudando, pero no son calurosas, ¿ok? Y aunque lo fueran, es recomendable si vamos a trabajar con motosierras, porque esto nos puede salvar la vida, ¿ok? La chaparrera es algo importante. Las chaparreras y el pantalón. Pues si ven que sudo es porque hace calor aquí adentro, ¿eh? Esto no hace calor, no se preocupen. Okay. Vamos a ponerlo. Y me informan que ya hay primer ganador, el primer premio, ya hay segundo. Falta el tercero. No hemos tenido ganador el tercero todavía. Repito la pregunta. No, ya escribieron varios. Esperemos que pronto sí. Nos pasen el recado. Entonces yo ya tengo mi protección visual, guantes, auditiva y vamos a salir afuera a trabajar. Proceder encendido, como les mencioné, recuerden, tobillo, ponemos la máquina, encendido, quitamos la válvula de descompresión para un arranque mucho más fácil, colocamos el freno de cadena y procedemos al arranque. Yo no hice fuerza, ¿ok? Yo dejo que la máquina haga absolutamente todo. No hay que aplicar mucha fuerza porque si no lo que vamos a ocasionar es que la cadena se trabe y se pare al instante. ¿Okay? Recuerden que para cortar con una motosierra es dejar que la motosierra haga todo el trabajo. Yo únicamente lo que tengo que hacer es dejar la máquina y que el peso de la misma máquina haga todo el trabajo. Yo, si quiero, para ayudar un poco, lo único que tengo que hacer es ese movimiento que alcanzaron a ver, donde yo balanceé la máquina de atrás hacia adelante. Ese pequeño movimiento es más que suficiente para ayudar a la máquina para poder realizar el corte, ¿ok? ¿Todo bien? Todo bien. Y vean, nada más, aquí tantito. ¿Cómo sé cuando mi cadena está afilada correctamente? Cuando yo tengo pedazos de viruta completos, ¿ok? Mucha gente piensa que cuando una cadena está afilada, la madera tiene que salir fino. No es cierto. Cuando yo veo que cuando estoy cortando y ya la madera está saliendo muy fina como polvo, significa que mi cadena se tiene que afilar. Yo si veo pedazos completos, significa que mi cadena está afilada correctamente, ¿ok? Y por último, para cerrar esta transmisión, les mencionaba, vamos a ver la importancia de las chaparreras y su eficacia, ¿ok? Yo aquí tengo las chaparreras, las tengo aquí fijas, y se pueden ver, yo aquí ya hemos hecho varias pruebas. Podemos ver los hilos cómo se ven internamente. Así es por dentro la chaparrera y el pantalón de corte. Okay, entonces recuerden, yo cuando entre en contacto, lo que van a poder observar es cómo es los hilos, las fibras, salen y van a atorar lo que es el piñón de la motosierra y la van a parar en seco. Ok.
ustedes pudieron observar, al contacto de la cadena con la motosierra, digo, la cadena con la chaparrera, perdón. Vean, ahí están las fibras. Y aquí podemos ver cómo las fibras están atoradas en lo que es la espada, en la cadena, en la estrella de rembillo que tiene mi espada. Y si yo quito mi tapa, vean, ahí están las fibras. Esto es lo que hacen las chaparreras. Lo que hacen es atorarse en el piñón y evitar el giro de la cadena. Y así, de esta forma, yo puedo evitar que me corte la pierna y un accidente, pues, peor, ¿no? Entonces, no importa. Si quieres ir a la para acá, pero del otro lado. Ah, ok. ¿Vamos a observar? Por atrás. Ah, y recuerden, por atrás. En este caso, esta chaparrera ya está desgastada, pero vean, de este lado no hay contacto, no pasó, ¿ok? Obviamente ya cuando la chaparrera está muy desgastada, pues pasa esto. Pero una vez que yo tengo un contacto, únicamente solo un contacto, yo ya tengo que cambiar de chaparreras. Ya no puedo usar las mismas, ¿ok? Ya no es recomendable usar la misma chaparrera. Pero como pueden ver, no hay contacto del otro lado. Entonces yo ya puedo, así, de esa forma, pues no me pasa nada a mis piernas. Y no importa qué tan calurosa sea la chaparrera, siempre es recomendable usarla cuando estemos trabajando con motosierras. Aunque sea la más pequeña de las 170, se recomienda usar chaparreras. Esta es la 230, que es mediana, un poquito más arriba de la 170 en tamaño. Y vean lo que puede hacer. La 170 también puede hacer exactamente lo mismo, ¿ok? No hay preguntas, vamos adentro nada más para terminar esta transmisión y anunciemos los ganadores rápidamente. Alex, perdón, allá afuera, bueno, había un poco de ruido, pero sí preguntan que si la chaparrera es desechable después de tener algún accidente. Ok, si tú tuviste un contacto como lo que tuvimos ahorita en el video, en la transmisión, la tienes que desechar. ¿Por qué? Porque las fibras ya no van a trabajar igual, ya no sirven, por así decirlo. Por ejemplo, si tú estás trabajando, que es la posición normal, y yo por error me pegué acá, ¿no? En esta parte de acá, no me pasó nada. Ok, ya le quito el hilo, yo vuelvo a trabajar con las mismas chaparreras y puede que pase el mismo contacto en el mismo lugar. Si pasó una vez, es probable, la probabilidad dice que sea en el mismo lugar el impacto. Si vuelve a impactar, los hilos, las fibras, ya no están en buen estado y ya no te van a proteger absolutamente para nada. Entonces, si ya tuviste un accidente con una chaparrera el primer contacto, se recomienda desecharlas. Ok, y nada más me faltó darles un pequeño tip. Cuando, antes de empezar a trabajar con la máquina, con la motosierra, se recomienda verificar en un pedazo, en el piso o en el mismo tronco, verificar que se genere una línea de aceite, ¿vale? Verificar que estemos viendo una línea de aceite y así de esa forma estamos corroborando que la máquina está siendo lubricada correctamente en la parte de la espada y la cadena, ¿ok? No sé si ella... No, te mandan saludos, también te mandan saludos Jorge, que dice de Imagen Urbana y Paisajismo, que muchísimas gracias por estas capacitaciones. No, pues esas capacitaciones, como les he mencionado, son para ustedes, es para que ustedes sepan consejos, sepan más tips acerca de las máquinas y pues muchos saludos a todos, ¿ok? Y antes de terminar esta transmisión, vamos a anunciar rápidamente los ganadores, vamos rápidamente con los promocionales. Ok, el ganador de este vaso y este llavero es Ari Rojas, ok, es la primera ganadora. El segundo ganador es de la gorra y el balón, perdón, es Hugo Mesa. Y el último ganador de la gorra y la playera es Marcelo Adrián, ok. Muchas felicidades a ustedes tres, nuestros compañeros de redes sociales se pondrán en contacto con ustedes de inmediato para tomar sus datos e enviarles sus regalos. Sí, Alex, como repetiste, volverles a comentar que sí, se estarán enviando sus regalos. Ah, ahorita sí, por la contingencia tardan un poco las paqueterías. Esperamos que tengan un poco de paciencia, como ya mencionó mi compañero, por la contingencia las paqueterías están tardando un poquito más de lo normal, pero los ganadores de las primeras semanas ya se mandaron sus promocionales, sus regalos, y vamos a enviar estos regalos lo antes posible para que lleguen lo antes posible.
que nada más tengan un poco de paciencia, ¿vale? Pero sí les va a llegar, no se preocupen. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta transmisión del día de hoy. Recuerden que vamos a seguir teniendo transmisiones cada semana, ¿ok? Recuerden ver nuestras redes sociales para ver las invitaciones. Recuerden también al final del video, lo pueden, si pueden seguir comentando, pueden darle like, compartirlo. Se va a subir a Instagram posteriormente si también lo quieren observar o quieren compartir con sus compañeros. También va a estar ahí en Instagram. Recuerden que todos los comentarios los leemos y son bienvenidos. Pues eso es todo de mi parte. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.